Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Luis David Pérez Pertús, señalado de participar en el asesinato de dos hermanos de 13 y 15 años en zona rural de Valledupar, confesó su responsabilidad en el doble homicidio y pidió perdón a sus familiares. Sí, acepto los cargos que me ha dado la fiscalía. Sí, quisiera pedirle perdón a la familia de la víctima y pedirle perdón a toda la familia de los dos, del caso que yo hice. Sí, y si estoy arrepentido, sé que no es una palabra, no es que la familia él va a perdonar todo lo que yo le hice a los hijos de él. En la capital del Cesar, la ocupación de camas UCI se encuentra en un 69%. El día de ayer teníamos 104 camas disponibles. Tengo mucho tiempo de no tener ni una disponible, donde la gente tenía que irse para otros municipios o tenía que esperar tortuosamente hasta que desocuparan una cama. Cuando presuntamente intentó cometer hurto en la empresa de razón social Colexar, ubicada en la calle 44 con carrera 23, Carlos Fernando Mieles Orozco, de 29 años, recibió un balazo en el tórax y dos heridas en el brazo izquierdo. Este sujeto, al parecer, ingresó a las instalaciones junto con su cómplice e intentaron agredir al vigilante, pero este respondió, accionando su arma de dotación. Mieles Orozco quedó herido y fue llevado a la clínica Santa Isabel de Valledupar en delicado estado de salud. En Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30 años. En este momento nos encontramos con la población de 30 años en adelante, recibiendo sus primeras dosis, y pues los que tengan esta edad también que se hayan vacunado sus segundas dosis. Aparte de este esquema por edad, también se pueden vacunar todos los que tengan menos de 30 años, de 12 en adelante, de 12 a 34, pero que presenten alguna comorbidad. El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento profirió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra, sindicado de ser una de las personas que perpetró el crimen de la vereda La Aguacatera en jurisdicción de Codazzi en marzo del 2017. En la misma diligencia judicial fue absuelto Juan Gabriel Zapata Múnera. Acompasado esos interrogatorios con las demás pruebas traídas a juicio, el juzgado llega a la conclusión de su participación activa y desde luego su responsabilidad penal. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Toda la calma del mundo, que entiendan que a partir de este momento ya su hijo está a cargo de la justicia correspondiente y que en ese sentido, sí, la justicia responderá. ¿Ya? Va de una justicia transicional de jurisdicción especial a una justicia ordinaria que le corresponde a este beneficio. Nosotros también queremos ser parte, garante también del proceso, porque nosotros inicialmente lo acogimos y así lo tratamos y lo estamos haciendo el traslado. Así va a quedar. Entonces, hágame por favor, que aquí. Mucha atención, porque hace minutos a la unidad de reacción inmediata URI de Valledupar fue trasladado un hombre que presuntamente participó en el asesinato de dos menores de edad en el sector de Camperucho, jurisdicción de Valledupar. De acuerdo a las autoridades, se trata de Davis José Rapalino García, el cual fue trasladado por parte del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía aquí a la ciudad de Valledupar. Su entrega sucedió en zona rural del municipio de San Diego Cesar. Nos encontramos con el abogado defensor de este hombre, doctor Freite. Bienvenido a CNC Valledupar. Gracias por la oportunidad. En efecto, en la mañana de hoy tuve contacto con el señor David José Rapalino García, quien me manifestó que tenía deseo de manera voluntaria de presentarse ante las autoridades para responder por la presunta participación en una investigación que se está adelantando por parte de la Fiscalía Novena Seccional, tratándose del caso de los menores muertos en el corregimiento de Camperucho Cesar. Nos trasladamos con sus familiares hasta las inmediaciones del municipio de Codazzi Cesar
Y en el corregimiento del desastre Nueva Flores, fui, me encontré, me reuní con el cabildo gobernador, el señor Deidir Alberto Medina Quiñones, quien había estado acompañando desde el día domingo al mediodía al señor Davis José Rapalino García, y que hoy voluntariamente ante los miembros del CTI hizo su presentación en compañía de quien les habla. ¿Habrán sorpresas en medio de interrogatorio? ¿Más adelante será judicializado este hombre que se entregó ante las autoridades? Sí, claro. En las conversaciones sostenidas con el señor Davis José Rapalino García, me manifiesta una circunstancia de tiempo, modo y lugar muy diferente, muy distinta a las que en el día de ayer manifestaba el señor Luis. Será producto de un interrogatorio voluntario donde ya podremos conocer en detalle qué va a decir este señor en su defensa. Lo estamos acompañando porque voluntariamente decidió colaborar con esta investigación. Pues vamos a tener un panorama totalmente distinto. Vamos a saber su participación o vamos a saber si participó o no participó. Todo esto estará supeditado al interrogatorio voluntario que esta misma tarde daremos en el CTI de Valledupar. Cabe mencionar que los cuerpos de los menores fueron trasladados al municipio de Codazzi Cesar, en donde serán sepultados. Información desde la unidad de reacción inmediata URI en Valledupar, con Cristian Borges para CNC Noticias. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Luis David Pérez Pertús, señalado de participar en el asesinato de dos hermanos de 13 y 15 años en zona rural de Valledupar, confesó su responsabilidad en el doble homicidio y pidió perdón a sus familiares. En el juzgado séptimo penal del circuito con funciones de control de garantías, se desarrolló la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luis David Pérez Pertús, de 20 años, natural de Casacará, municipio de Codazzi, indiciado por la Fiscalía 9 Seccional de Vida por la presunta comisión del delito de coautoría en homicidio agravado, donde resultaron víctimas los hermanos Emel Anderson, de 15 años, y Humberto Paz González, de 13, hijos de Carmen Cecilia González Romero. Cabe recordar que los menores fueron ultimados con arma blanca en la finca Villacielo, ubicada en la vereda Camperucho del corregimiento de Caracolí, jurisdicción de Valledupar, la madrugada del domingo 25 de octubre. En este caso, presuntamente se encuentra implicado otro sujeto identificado como Iván Rapalino, quien huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Después que estos pobres niños le suplican que no les haga daño, usted sale de esa habitación y se va a donde está Davis, quien todavía se encontraba sometiendo a Carmen. Y en ese instante, el menor Emel Anderson, con valentía, en ese momento, al ver lo que estaba haciendo su mamá, toma un cuchillo y lo ataca a usted por la espalda, lesionándolo con la finalidad de intentar defender a su mamá. Usted reacciona y lo apuñala en no menos de 5 oportunidades, causándole la muerte instantánea. En ese momento, el menor Humberto Rafael iba a salir de la habitación con la finalidad, pues, de defender a sus familiares. Ojo, a pesar de que habían matado a su hermano y que había visto cómo lo mataban y cómo tenían a su mamá, intenta salir de la habitación, pero su acompañante, el señor David Rapalino, se va hasta el cuarto y le da varias puñaladas, causándole la muerte a este niño. Posteriormente de haber realizado eso, ustedes huyen del sitio de los hechos a lugares distintos. Y posteriormente a eso, que se van a lugares distintos, usted, encontrándose en una zona enmontada, finalmente es capturado por la Policía Nacional con una camisa
en las manos. Estas son las circunstancias, estos son los hechos por los cuales usted el día de hoy se encuentra aquí en esta audiencia de formulación de imputación. Luis David Pérez Pertús se allanó a los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por ser un peligro para la comunidad. El sindicado aseguró ante el estrado judicial estar arrepentido de lo que hizo y pide perdón a los padres de los menores. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted acepta o no los cargos que le ha imputado la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado en calidad de como coautor material en concurso homogéneo? Sí, acepto los cargos que me ha dado la Fiscalía. ¿Usted esta aceptación la ha hecho de manera voluntaria, libre, sin presión y debidamente informada? Sí, quisiera pedirle perdón a la familia de la víctima y pedirle perdón a toda la familia de los dos del caso que yo hice. Sí. Y si estoy arrepentido, sé que no es una palabra, no es que la familia de él va a perdonar todo lo que yo le hice a los hijos de él. Gracias. ¿Usted se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, señor Luis David? Sí, señorita. ¿Usted no ha consumido ninguna droga alucinógena, alguna sustancia alucinógena? Y en este caso en particular, aplicando directamente el artículo 199, no tendrás, Luis David, ninguna rebaja de pena en caso de que aceptes los cargos en este caso. De igual forma, te repito entonces, la pena a la que podrás ser tú sujeto en caso que te declaren culpable es en lo que tiene que ver con una pena mínimo de 480 meses y una pena máxima de 600 meses de prisión o de una pena de prisión perpetua revisable. Luis David Pérez Pertús fue imputado con la nueva reforma al Código Penal que agrava las penas y contempla una prisión perpetua. Se modificó en el Código Penal el artículo 31 y el numeral primero del artículo 37, este último resaltando lo siguiente: la pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Valledupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano. Gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González, la Villa Bolivariana es una realidad, disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad. Con una inversión de 70.600 millones de pesos en su primera fase, se construirán 576 viviendas BIS de 70 metros cuadrados. Esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local. Alcaldía de Valledupar, estamos construyendo un futuro en orden. Tortas Negle. Dulce sabor. Dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas,
cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, Diagonal 18D, 2050, Los Caciques. Hazlo mejor, vacúnate. Hazlo mejor, vacúnate. Es tiempo de vacunarse. Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19. De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado, serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento. Por tu salud, haz lo mejor. Vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. Haz lo mejor, vacúnate. En el gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento profirió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra, sindicado de ser una de las personas que perpetró el crimen de la vereda La Aguacatera en jurisdicción de Codazzi en marzo del 2017. En la misma diligencia judicial fue absuelto Juan Gabriel Zapata Múnera. El juzgado segundo penal del circuito con función de conocimiento emitió sentido de fallo condenatorio contra Olfer Enrique Valencia Ibarra y absolvió a Juan Gabriel Zapata Múnera, quien se encontraba inmerso en el proceso en el triple crimen, hecho perpetrado el 28 de marzo de 2017 en la vereda La Aguacatera, jurisdicción del municipio de Codazzi Cesar. Cabe recordar que las víctimas fatales fueron el soldado profesional Edwin Salas Padilla y los ciudadanos Luciano Acosta Brito y Hamilton Soto Lora. Según el ente acusador, los tres jóvenes se encontraban departiendo y viendo un partido de la Selección Colombia en el establecimiento conocido como La Neverita, ubicado en zona rural de Codazzi, cuando fueron sacados por sujetos armados y subidos a una camioneta para luego asesinarlos con armas de fuego. Olfer Enrique Valencia Ibarra está acusado por los delitos de secuestro simple, homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte ilegal de arma de fuego. En la sala penal, el juez dijo que Juan Gabriel Zapata Múnera no tenía conocimiento de lo que iba a hacer su familiar cuando le prestó la camioneta. Por lo tanto, lo absolvió y ordenó la libertad inmediata a través del Centro de Servicios a la Penitenciaría de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa. Y que esos interrogatorios, si bien es cierto, deben ser entendidos como prueba de referencia, corrigiendo a la fiscalía en punto que no hay allí una impugnación de credibilidad, sino un testigo, como bien lo dijo el Ministerio Público y la Defensa Técnica, no disponible para la Fiscalía y viable resultó incorporar los interrogatorios. Acompasado esos interrogatorios con las demás pruebas traídas a juicio, el juzgado llega a la conclusión de su participación activa y desde luego su responsabilidad penal. Mire que en ese interrogatorio del día 10 de diciembre de 2020, es de señalar que por este caso ya fueron condenados Julio César Zapata Múnera a 40 años de cárcel y Javier Enrique Acosta Acuña, alias El Negro, a 35 años de prisión. Los dos recibieron sentencias anticipadas tras allanarse a los cargos endilgados por la Fiscalía por los homicidios del soldado profesional Edwin Salas Padilla y los ciudadanos Luciano Acosta Brito y Hamilton Soto Lora.
se supo que por una pistola y una suma de dinero hurtada al comerciante Julio César Zapata Munerá sería el motivo que presuntamente desencadenó el triple crimen en la vereda La Aguacatera de Agustín Codazzi, según lo ventilado en las audiencias. La lectura de fallo fue programada para el 30 de agosto a las 3:30 de la tarde. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CIJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24/7. Alarmas con sensor de proximidad. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D 2050. Los Caciques. Cuando presuntamente intentó cometer hurto en la empresa de razón social Colesar, ubicada en la calle 44 con carrera 23, Carlos Fernando Mieles Orozco, de 29 años, recibió un balazo en el tórax y dos heridas en el brazo izquierdo, según conoció CNC Noticias Valledupar. El sujeto al parecer ingresó la mañana de este martes a las instalaciones de esa entidad y junto con un cómplice intentaron agredir al vigilante, pero este respondió accionando su arma de dotación. Mieles Orozco recibió 3 impactos con arma de fuego y fue llevado a la clínica Santa Isabel, donde permanece en delicado estado de salud. La SIJÍN de la policía está en la búsqueda del sujeto que huyó tras presuntamente querer asaltar dicha empresa. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar SAS. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI y hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.
Indupar es vida, es progreso. En Indupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.indupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa, porque Indupar es de todos. En Valledupar inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 30 años. En estos momentos estamos nos encontramos con la población de 30 años en adelante, recibiendo sus primeras dosis, y pues los que tengan esta edad también que se hayan vacunado sus segundas dosis. Están abriendo cada vez más rápido los quinquenios. Antes nos demorábamos mes y medio para aperturar una fase. En estos momentos ya hay una fluidez de vacunas en el territorio nacional y pensaría que prontamente vamos a habilitar 25 a 29 y vamos a seguir con todo este esquema por edad. Aparte de este esquema por edad, también se pueden vacunar todos los que tengan menos de 30 años, de 12 en adelante, de 12 a 34, pero que presenten alguna comorbilidad de un listado que el ministerio sacó. Entre las más importantes: asma, obesidad, problemas cognitivos, y un listado donde se ubican cualquiera de estas patologías. Simplemente con un certificado de un médico general con registro visible, se acerca al que acredite la condición de comorbilidad, no tiene que estar priorizado en mi vacuna. Gracias a Dios esa barrera se eliminó hace rato, porque esa era una barrera: no, que no estoy priorizada, no me pueden vacunar. Entonces puede acceder al servicio, y pues también las gestantes de la semana 12 en adelante también se vacunan sin que estén en mi vacuna. Simplemente con el hecho de estar embarazadas van a acceder a este biológico. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. El ministro del Interior y el alcalde de Valledupar realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Policía Metropolitana. El ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez, y el alcalde Mello Castro González realizaron seguimiento a las obras de construcción de la Estación de Policía Metropolitana y del Sacúdete al Parque en Valledupar. Esta inversión se verá reflejada en más seguridad, fortalecimiento del pie de fuerza y mayor convivencia ciudadana para Valledupar y su área metropolitana. Con esta obra se están generando 180 empleos, el 90% de ellos de Valledupar. Hay compromiso de parte del gobierno nacional, y aquí en ese sentido también le estamos apuntando a la reactivación económica con la generación de empleo. Tenemos el 95% del personal que se ha contratado en esta obra que es de Valledupar. Eso es un mensaje importante para la reactivación de nuestro municipio. Estamos haciendo aquí la inspección de obra con el señor alcalde, revisando los avances, muy complacidos con lo que estamos viendo. Es un compromiso del gobierno nacional entregarle esta policía metropolitana a Valledupar, que tanto la necesita. Una inversión superior a los 100.000 millones de pesos que se reflejarán en más seguridad, más convivencia para todos los vallenatos. En la agenda del titular de la cartera del Interior también estuvo la visita del centro Sacúdete al Parque, que se construye en la comuna 4. Con este proyecto se busca generar espacios de sana convivencia y recreación para prevenir la violencia y fortalecer el tejido social. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito.
En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi Valledupar me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. En La Paz, calle Tercera, número 1266, barrio La Florida. Teléfono 318-279-0105. En San Diego, carrera 9, número 2C17, barrio Centro. Teléfono 318-284-7780. Digitel, comunicación sin límites. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle. Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya, casi 4 décadas, podríamos decir, que existe el corregimiento de Nuevo Colón, ¿sí? Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento, el alcantarillado público. Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón, cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento. Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado. Matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos 3 años del 60, 50 y 40% en tu impuesto vehicular. Paga de manera virtual en www.cesar.gov.co. Porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor. En la capital del Cesar, la ocupación de camas UCI se encuentra en un 69%. Afortunadamente hemos tenido un avance gradual, pero ha sido en el tiempo oportuno. Hoy más de 200.000 personas en el municipio han recibido su biológico entre primeras y segundas dosis, y aspiramos que antes de que termine el año, mucho antes, en este trimestre que se avecina, haber alcanzado la inmunidad de rebaño, es decir, que más del 70% de la población aproximadamente se haya vacunado. Todavía hay mucha gente que lo está pensando, hay gente que todavía no se quiere vacunar, y bueno, pero ya han ido avanzando en esa decisión, y esto se está correlacionando muy bien con la ocupación de cama UCI. Ya estamos en 69%, que es una cifra maravillosa. Mucho tiempo de no tener ese indicador, ni siquiera cuando no estábamos en el pico, siempre lo manteníamos por encima de 70, y esto quiere decir que ha disminuido estas consecuencias nefastas del virus de pacientes que requieren esa unidad. El día de ayer teníamos 104 camas disponibles, mucho tiempo de no tener ni una disponible, donde la gente tenía que irse para otros municipios o tenía que esperar tortuosamente hasta que desocuparan una cama, y bueno, hay una correlación ahí.
Ya se han hecho estudios a nivel nacional donde están comparando el tema de vacunación versus ocupación y hay una relación directa. Nueva Clínica de Santo Tomás. Brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13C109, Valledupar, Cesar. 316-808-7016. El primer juego de Valledupar Fútbol Club en el segundo semestre será este martes 27 de julio ante el Real Cartagena en el Estadio Jaime Morón y será televisado por Win Sport a partir de las 6 de la tarde. La delegación de 18 jugadores y 6 miembros del cuerpo técnico se desplazan en bus este lunes a las 8 de la noche a la ciudad de Cartagena. 25 sesiones de trabajo se realizó previo al primer partido del Valledupar Fútbol Club con el profesor Felipe Meriño, asistido por Hugo Arrieta, y en la preparación física Juan Pablo Sarmiento. Sebastián Guerra, arquero, es la gran novedad dentro de la lista de los convocados. El portero que vino del Atlético Nacional para el segundo semestre es el único de los citados para el viaje que no estuvo el semestre anterior. Agustín Cano y John Valencia, que son las nuevas incorporaciones junto a Guerra, no fueron llamados. La última práctica previa al compromiso se desarrolló en la mañana lluviosa de este domingo en el Polideportivo Mis Construcciones, en donde el plantel hizo movimientos tácticos de cara al juego ante el Real Cartagena y al finalizar se definió la lista de los 18 convocados. Convocados: Andrés Salazar, Sebastián Guerra, Cristian Moya, Eric Moreno, Tomás Velázquez, Aldo Montes, John Bello, Royser Colpa, Andrés Padilla, David Pérez, Ewil Murillo, Jair Mena, Brian Lemos, Janer Ordóñez, Aramis Rodríguez, Carlos Oñate, José Barrios Nuevos, Carlos Rivas, y el cuerpo técnico, director técnico Felipe Meriño, asistente técnico Hugo Arrieta. Contento con la disposición que ha tenido el grupo de jugadores, dispuestos e ilusionados para empezar el primer partido de visita contra Cartagena. Y bueno, yo creo que estas 3 semanas han servido para que sepamos con claridad cómo vamos a manejar la comunicación, cuáles han sido los escenarios. Y bueno, durante la competencia vamos a ir apostándole a sacar los resultados, pues que es lo que aquí nos trae. Logramos tener las últimas 7 sesiones a los 2 arqueros. Eso nos permitió hacer prácticas de muy buena calidad y sincronizar las jugadas de inicio y salida.